Recuerdo que corría el año 2010. Era un joven surcando en Navarra, lomos de un Toyota Celica hecho chatarra. Me acuerdo que era carne de control frente a un patrón, con las manos en el capó. Y a tu madre no le hacía ni puta gracia a mis vicios, ni que fumase ni pintase edificios. Estaba chungo el oficio y la pasta nunca llegaba. Estaba en paro y musicalmente nunca paraba, lejos de la manada. A su edad yo criticaba en canciones, ellos no hacían nada. Sentados en el sofá no consiguen cambiar cosas, luego se cagarán en sus jefes y las empresas. Viajábamos mucho, no teníamos dueño, mil horas de carretera, de show y de sueño. Llevábamos cientos de letras, musicalidad y la idea de acercar la verdad a tu ciudad. Bien, por aquel entonces nadie echaba un cable, éramos tres con tres economías inestables. Y tus abuelos no hacían más que currar y correr, decían Miquel esto nunca te dará de comer. Pero saciaba mi apetito musical y con eso bastaba. Tu madre nunca lo entendió pero siempre apoyaba. La gente nunca defendió lo que nunca escuchaba, y quien creía haberlo visto todo nunca vio nada. Allí estábamos, jóvenes sin un duro, sin nada que hacer ni un brillante futuro. No le cantaba al desamor ni tampoco al desenfreno, le canta lo malo que hay, lo poco que hay bueno. Cada vez que lo recuerdo vuelo, aquello fue disparatado como el precio del suelo. Recuerdo aquellos años de bendita inocencia, en este juego solo pierde quien no tiene paciencia. Te escribo desde la 205, sigo echándote de menos. Fueron buenos tiempos, hace tanto que no nos vemos. Mi vida fue como un coche sin frenos, aún se me caen los pantalones y no es por los bolsillos llenos. Quizá las cosas no salieron como yo esperaba, las drogas me hicieron más daño del que pensaba. No sé qué soberbio fue intentar cambiar el mundo, porque lo que cambió fue mi vida en un solo segundo. El jurado dijo que fue premeditado, mi abogado alegó que el alcohol nublaba mi estado. Beber no me ha hecho más feliz, si menos desgraciado. Me han amenazado de muerte, me han querido y odiado. Marionetas fue el disco más esperado, los cinco posteriores aún mejores quedó demostrado. La inspiración no se encontraba en cualquier lado, el folio en blanco fue como correr descalzo en un prado. Así pasó el tiempo sin apenas darme cuenta, me divorcié por tercera vez cuando cumplí 50. Fuimos diamantes en bruto, puto éxito de ventas. Y hoy camino viejo y solo, viviendo de las rentas. ¿Qué pasó con Dani? Ya no tengo noticias. Dicen por ahí que lo vieron en Galicia hablando solo en un banco, supongo que será feliz. Por cierto, Miquel al final ganó el concurso de Caja Madrid. El destino es caprichoso, qué curioso es el azar. Nunca tuvimos alas pero pudimos volar muy lejos. En México nos adoraban, Argentina clamaba por ver de nuevo al dueto cada vez que regresaba. Me siento un niño y tengo tanto que contaros. A mí 60 casi empiezo a verlo todo claro. Y sabes, llevo demasiado tiempo para ser una moda. Dile al que decía que era pasajero que se joda. Dile al que decía que no triunfaría que se joda.